Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de cultural. Suscríbete, yo sigo siendo Víctor Jorge. Hoy es 29 de junio, jueves 29 de junio, suscríbete, chuli, que yo sé que no estás suscrito. Hoy es el día internacional, hoy 29 de junio, de los trópicos. ¿Ah? Nosotros somos subtrópicos, pero bueno. El bueno, sabor. Tenemos trópicos. Los trópicos. ¿El sabor de Flash? No, los trópicos del planeta. Ah, del planeta. Claro. ¿Cuántos hay? Hay dos. ¿Cuál? El del polo norte y el del polo sur. Si les digo tropical, sabor tropical, ¿a ustedes también le viene el azul? Sí, claro. Vale. Ay, pues naranja, fíjate. ¿Sí? Sí. No, naranja es multifruta. Naranja me vino. No, naranja es... Mira, preguntita para nuestros tropical. Oyentes, que nos pongan en la cajita de comentarios. Sí, en tropical. Si tú piensas en tropical, ¿en qué color piensas? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Azul? ¿Naranja? Claro. ¿Rosa quizás? Me viene también naranja, verde, algo así. Naranja, verde. ¿No? ¿Qué pregunta? Hola, mi amor. ¿Está viendo trópico solo? También es el día, muchas felicidades a los... diseñadores industriales, porque es el Día Mundial del Diseño Industrial. Qué bonito. Ah, bueno. Qué bien. Sí, del bueno, así tiene un día excitante su vida. Del diseño industrial. A ver. Hacer un puente. Gracias al diseño industrial tenemos la fregona. ¿Eso es española. Industrial? Cámara, claro. Española. Diseño industrial. Pañuelo. Española. Ah, ¿cómo? Española. Ah, la fregona. Sí. Como la guitarra, claro. En español. y también... esto no sé lo que es, seguramente sea una enfermedad. El día el día europeo de la esclerodermia. Sí, tiene pinta. El día europeo de la esclerodermia. Algo de piel. Enfermedad rara y autoinmune, pone aquí. ¿De lerma? No, de esclerodermia. Una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal del tejido conectivo que da forma a los tejidos y los mantiene fuertes. Puede generar inflamación, dolores, endurecimiento de los órganos, de los músculos, de las articulaciones. Esclerodermia, pone aquí muy bien puesto, que significa piel dura. Esclero. Mis pectorales. Uno de los síntomas es incontinencia fecal. Bueno. Como en Netflix, como en... Ah, sí. Black Mirror. Bueno, pues felicidades a todos los que tienen esclerodermia. Felicidades. Porque es su día. Disfrútenlo. Creo que lo disfruten mucho. Claro, qué suerte. Y vamos con Twitter. Vamos con Elon. ¿Por qué? No, ni nos presenta. Ay, perdón. Venga, pelo. Perdón, Alex Leto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es verdad, hija mía, de verdad. Es que hoy es que tengo la cabeza loca. Maloquita. Es que me tiene el calor, me tiene sofocado. La calor, ¿eh? ¿Cómo estás, mi niño? Pues agotado, hijo. ¿Sabes por qué? Por no hacer nada. Porque, no, llevamos una semanita de montaje, madre mía, que mañana se inaugura Legend Decker, que tenemos al gran Francisco Rodríguez, viernes, artista chileno. Viernes 30. ¿A qué hora? Inauguramos a las 7 en Legend Decker, la Rambla mañana. De Santa Cruz 89. De la mañana. No hay nadie. Ah, de la tarde. Rambla General Franco. Rambla de Santa Cruz. Rambla de Santa Cruz 89. Bueno. Muy bien. Y eso, la oportunidad única de conocer a uno de los grandes artistas contemporáneos. Genial, no estoy. De nuestra era. Ay, yo no estoy tampoco. No voy a ir. ¿Dónde? Bueno, pero va para nuestros oyentes. ¿Y dónde vas a estar? ¿Contigo? ¿A dónde? En La Palma. ¡Ay, qué casualidad que yo también voy a La Palma! Claro, ¡ay! Y yo me quedo en tierra. Vamos a buscar ceniza. Está bien. Traigame una cenicita, una piedrita. Traemos ceniza y hacemos una playa. Ah, bueno. ¿Sí? ¿La ceniza? Claro. La traemos aquí, la mezclamos con la teresita. ¿Como Felipe González? ¿Como Felipe González de qué? Ceniza por todos lados. Kevin Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esclerodérmico. No, eso no era. Duro como una piedra. Ah. Bien. Bien. Con ganas de ir a La Palma. Ya, no. A cagarme allí. Ya, a ver. Nos queda poquito ya. Tremendas golfas. Hay un programa antes de... Dos programas antes de... Está bien. Así vamos cogiendo un poquito de... Claro. Está bueno. ¿Y cuándo...? Ah, pero eso ya es más adelante. Aquí. Que tú te vas a ausentar. Una perspectiva. Ah, sí, una semanita. Pero bueno, haremos conexión. ¿Pero que eso qué es? ¿Julio? En julio, sí. 4 al 11. Muy bien. Del 4 al 11. El 11, el día de mi cumpleaños. Bueno, no vuelvo ese día. Pues por ti solo. Muy bien. Qué bonito. Me da más barato el bolo. Qué bonito. Pues decía de que Elon... a ver, no él. Editores de música de Estados Unidos demandan a Twitter... Pone aquí porque... por la desenfrenada, lo pone entre comillas, infracción... de los derechos de autor.
Twitter se lo pasa por el forro todo. La NMPA, la National Music Producers Association. Association. ¿Sí? Yo creo, me estoy inventando la cifra. Ah, vale, vale. Reclama a la red social hasta $150,000 por obra por obra usada, lo que elevaría la demanda a cientos de millones de dólares. ¡Ah, mi madre! Ay, Elon, va a comer, ya te como. te veo yendo a casa de tu madre a por los tupperes. Uy, pobre Kyle Kinney. Porque no vas a tener tú, vamos, no vas a tener dinero para pagar esto. Encima, explotando cohetes. él dice que no. Que es que no le da licencias a Twitter, pero es que a él le da igual porque es que sigue teniendo música allí. Que Twitter sabe perfectamente, dicen ellos, que la música es filtrada, lanzada y transmitida por miles de personas cada día en la plataforma. Bueno, y la estaría en YouTube también. ¿Cómo? La respuesta de Twitter, ellos dicen que no ha hecho nada. Que ellos se han quejado de Twitter y que no ha hecho nada. Que los asuntos internos de Twitter en relación con estas cuestiones pertinentes son un caos. Y que, vamos, que se la suda. ¿Pero qué se quejan? ¿De que haya música? Cuando tú subes un tweet, pongas música o pongas un vídeo, sí, o algo así. Claro. ¿Para hacer esa publicidad para los artistas? Chica, pero entonces tú no te das cuenta de que en vez de ir a YouTube a ver a escuchar un disco, lo puedes escuchar en Twitter, que está subido en Twitter. ¿Quién coño se va a poner a escuchar un disco en Twitter? Eso digo yo, pero por ponerte, no tiene sentido. Por ponerte un ejemplo. Tiene sentido, pero vamos a ver. Eso es el típico que pones un tweet y quieres adornarlo y edulcorarlo con música, ya está. Es un mero recurso estético. Twitter no lo usa ni idea. Claro que no. Aparte que mucha gente pone directamente el vídeo de YouTube en Twitter. Vale, pero es que aún así, que es a unos ingresos que a ellos no le llegan. Ay, no, cuatro céntimos. Pues chica, euros. Pues punto y se ha acabado. Pues se están quejando por quejarse y están yendo al árbol caído, al pobre Elo. A mí me parece. Al árbol caído. Al árbol caído. Están yendo al árbol caído. Al mártir. Sí, de milagro no se lo llevan a Georgia. Ay, el Georgia. Pobre, el pobre, hija. Pobre, Elo. Ay, va a tener que robar papel higiénico del baño de Twitter. Se la está llevando los bolsillos. Claro. Bueno, pues, siguiente noticia, porque, hija, esto. Lanzan un videojuego para ser un guerrero azteca que mata conquistadores españoles. ¡Buah! El tráiler, tú no lo viste. Esta noticia le encantaría a Ina. Comic Con, esa, ¿cómo es? Comic Con. L3. E3. Bueno, no sé dónde lo. Summer Game Fest. El tráiler de Acumen Aztec. No lo viste. Ha despertado críticas en ambos lados del Atlántico. Ajá, pudo haber frenado. Pone aquí. Qué bonito, ¿eh? ¿Pudo haber frenado un guerrero azteca la conquista de México? No. Punto. No. Esto es. Que el juego te invita. No, que el juego te invita a ver si tú puedes derrocar el Imperio Español. Derrocar el Imperio Español, claro. El videojuego se ambienta en la Mesoamérica del siglo XVI y ha habido críticas por parte de los indigenistas y por parte de los españoles. Los primeros, los indigenistas, critican que muestren a los nativos, pone aquí en El Mundo, en nuestro periódico de cabecera, que tengan que los muestren como salvajes y que tengan muy poco rigor histórico. ¿A qué eran? ¿Ingenieros aeroespaciales? Bueno, no lo sé, porque yo no soy indigenista, yo no entiendo de indígena. La gente pues sabrá más que yo, los indigenistas seguro, de indígena, porque yo no sé nada, entonces saber más que yo es algo. ¿Tú eres indígena canario, muchacho? De verdad, yo soy Juan, que mi niño se llama Amazing. Amazing Z. Amazing se llama Amazing. Los españoles ponen aquí que denuncian que fomenta la leyenda negra del imperialismo español. Pues chica, si ¿qué leyenda? ¿Qué fomenta? No, ¿La leyenda negra? ¿Pero cómo que leyenda? Es que no es historia. No es novela negra, no. Es histórica. Ya. ¿Sabes qué te digo? ¿Dónde está el oro? A ver si diferenciamos los géneros. Hernán Cortés, hijo de puta. Pone aquí que la primera secuencia del trailer de Acumen Aztec, que a ver, tiene pinta de estar guay, la verdad. Hace unos taquitos. Nos muestra la indígena. Al líder azteca dirigiéndose a su ejército de lo alto de la pirámide, de esas figuras de esos, qué bonito. Y una espada atraviesa su pecho. Y entonces se ve a un hombre barbudo. No le va a hacer más spoiling. Un español. Que lo vean. De Burgos. Sí. Verá la luz en 2025. Pedro Martínez, se llama. No, 2025. Sí, queda un poquito, pero bueno. Juan Martín. Ya lo recuperaremos más adelante con un poquito. Pero. En Ambrosia Gaming. Tenemos una pinta. Joder, aquí el 2025, Ambrosia Gaming, Ambrosia Parnaso 2.
Hombre. Hay que ser BuzzFeed. Lo vamos a seguir, ¿eh? Sí, vamos a seguir. Así. Aquí estamos. El actor Antonio de la Torre. ¡Joder puta! El escritor Roy Galán. Peor, ¿qué? Y Remedio Zafra. El escritor Roy Galán. Aquí. El personaje público, Roy Galán. En mi. A ver, el mundo, sí, es verdad, que es como mi diario de cabecera, pero el que más me gusta a mí es. El 20 minutos, el actor Antonio de la Torre y escritores como Roy Galán y Remedio Zafra se unen a las filas de Sumar el 23J. La formación por aquí de Yolanda Díaz incorpora nombres de la cultura para potenciar su visibilidad y diversidad. Sí, es verdad que Antonio de la Torre es un gran referente de la diversidad. ¿Por qué? Por los papeles. ¿Qué hace? No, por nada. Va a encabezar a Antonio de la Torre la lista por Málaga. Malagueño. La escritora Remedio Zafra, la escritora de El entusiasmo, Fray, Los ojos y Capital, va por Madrid. La cierra, no las abre. Antonio Zafra, perdón, Remedio Zafra va de como de final. Y en Tenerife va Alberto. Roy Galán. Ah, madre mía. Claro, porque si alguien se está pensando votar a Sumar. No sé por qué, la verdad, viene por aquí. Porque Roy Galán nació en Santiago de Compostela. Pero bueno. La escritora también, Violeta Serrano, va por León. ¿Cómo es? El juez José Castro, que instruyó el Palmarena, que fue el que encerró a Urdangarín, va por Baleares. Bueno, hasta aquí la crónica política. Gracias. Está bien. Está bien saber que hay gente de la cultura en... Que da un paso hacia adelante. Un partido político, sí. Roy Galán. Está muy bien. A ver, que sea Roy Galán, pues tampoco... A ver, está la cultura y la contracultura. Bueno. Sí, claro. Todo suma. Si bien no es santo de mi devoción... No. Está bien tener devoción por alguien. Ok. ¿Qué fue de la mítica Sala de Ámbar? ¿Eso qué? De Rusia. Sala de Ámbar. Tesoros de los Zares, perdida por los nazis. Y octava maravilla del mundo que podría ser ahora recuperada. ¿Dónde la tenía escondida? Está considerada, es que es verdad, la octava maravilla del mundo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Y yo les diré, pues porque es una maravilla. Está en el Palacio de Catalina de la Villa de los Zares, en San Petersburgo. Top 2. ¿Cómo? Para mí top 2 de... Está bonita, ¿eh? Sí, sí. Son unos paneles de ámbar con pan de oro, con unos espejos. Esto pone aquí que perdió un poquito de brillo, sí, es verdad. Se deslustró. Durante la Segunda Guerra Mundial, porque los animales y los alemanes... Los animales. Los animales. Los animales nazis. Los alemanes intentaron llevársela a Königsberg. Bueno. Que hubo me gusta mucho ese sitio. No, es que se llevaron. Después de la guancha, se llevaron mucha parte. Hijos de puta. Y sí, sí. Y que se podría. Podría ocultarse en allí. En. ¿Cómo? Ah, no, perdón. En Mamerki, localidad polaca. Que también los polacos. Los polacos. Más malos que la quina. Muy chistoso. Que un grupo polaco encontró cosas muy parecidas en Mamerki. Entonces, ¿qué? Puede que estén allí. fragmentos de esta. De un frappuccino. De este palacio. Si no lo conocen, busquen el palacio. El Palacio de Catalina, en San Petersburgo. Y ahora se está haciendo todo un. Todo un estudio. ¿En hoteles? No, todo un estudio. Porque, ay, mira qué bonito. Es que está por fuera bonito, ¿eh? Por fuera y por dentro. Como más precioso. Como yo. Bonito por fuera y bonito por dentro. Sí. Pues bueno, tiene una historia. Es que esto es muy largo, no voy a leer. No, tiene una historia muy curiosa, léanla. Hay un documental muy bueno en Netflix, sí, de una señora que va a diferentes palacios rusos, sí, y demás. Es que están muy bien. Sí, que si quieren saber un poco de la época zarista. Y el Imperio de los Zares, a mí es que me encanta toda esa historia. Me encanta. Me encanta la historia de los Zares. Pues un 8. ¿De Europa? ¿Y en ruso cómo se dice 8? Me encanta, no lo sé. A mí me gusta la historia, no me gusta Rusia. ¿No sabes? No, ni idea. ¿No te gusta Rusia? No, a mí no. ¿Mejor país del mundo? Me gusta el Imperio zarista. Ah. Antes de la URSS me gustaba. O sea, cuando era, había menos derechos aún. Claro. Cuando era una monarquía socialista. Sí, sí. Genial. Pone aquí que
se han hecho entrega de los premios 20 minutos. ¡Ay, tu premio favorito, entonces! Será el Princesa Asturias. Claro. Y pone que Actu Ali T. O sea, AC2 Ali T. Actu Ali T. Han sido los ganadores del premio Creadores 2023. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Han sido los creadores del premio 2023. Y pone aquí que hubieron también premios sobre Boticaria García, que a mí me cae un poquito mal, la verdad. ¿Urticaria García? Boticaria. ¿Quién es esa? De una boba que va sapeando. Creadora de contenido. Pantomima Full también le dieron un premito. Y Devil Wears Sara, que eso es... No sé quién es. El Diablo Viste de Sara. ¿Qué? El Diablo Viste de Sara. Devil's Wears Sara. Ah, pero es otra película, ¿o qué? No, será una blogger o yo qué sé, tío. Ah, bueno, pues eso no? es el Actuality. Actuality. Sí. Son cuatro chicas que han creado un canal informativo en TikTok que... La de las cinco noticias de hoy. ¿Es esa? Ay, pues no lo sé. Es posible porque son retrasadas mentales. Oye, no, ese de ti. Todo está muy guay, ¿eh? Sí, Alejandro. Ella, ¿es mi noticia de cabecera? Tu manera de... Sí, ¿Para qué leer El País? Que descubrí que el canal de 24 horas de noticias de la 2 está en directo en TikTok. Ahora estoy comiendo con las noticias de TikTok en directo. ¿Has probado encender la tele? No. O mirarlo en el móvil. No, tienes que abrir TikTok para ver... O sea... No, soy millennial. Mira, abres TikTok para ver una televisión. Sí. Bueno. ¿Nada? Sí. Es una fantasía. Pero, o sea... Me da curiosidad, ¿lo retransmite la propia televisión? La propia radio de televisión española. Ah, sí, qué bueno. En directo, buenísimo. Qué buenísimo. Bueno. Oye, pues. Hacía meses que no veía las noticias, ¿eh? El próximo mes. Era... Está bien. Que... El próximo año es la declaración por TikTok, a ver si te va a suerte. Ojalá. Bueno, está bien que veas alguna noticia. Está bien, sí. Al menos hace algo. A ver. Arona, no es uno de nuestros municipios favoritos, pero acoge Bold. La impactante exposición internacional que celebra el coraje ante el cáncer de mama. Bold, en inglés, es calvo. La muestra fotográfica permanecerá hasta el 30 de junio en el Centro Cultural de los Cristianos. Está muy bien. De la artista holandesa Caroline Sikenk, que ya fue por Estados Unidos también. Y reúne 24 imágenes de mujeres de todo el mundo que han pasado por cáncer de mama y muestran el coraje, la fuerza y la valentía a través de sus rostros desprovistos de pelo. ¿Sus rostros? ¿De la barba? No, a ver, su cara, coño. Su escalpa. Pelo, su calva. ¿Dices su rostro? Bueno, su rostro sin pelo. Su cara sin pelo. ¿Tenían bigote? ¿Eran portuguesas? Coño, pues tenían cejas, hijo, y pestañas. Ah, eso sí. ¿Qué verdad? Feo eso, Kevin. ¿Por qué? Estará hasta el 30 de junio en el Centro Cultural de los Cristianos. ¿Vamos? En Arona. Vamos a ver. Hacemos un podcast con los... No. ¿No te voy a meter un pitido? Sí. Eso no lo puede ser. No, pero mira, estoy viendo unas imágenes que están bonitas aquí. Pues ahí está hecha la recomendación. Siguiente. El peruano central. Cine peruano. ¿Hace tiempo que no lo decía? Sí, ya. Central, el mejor restaurante del mundo, seguido de Disfrutar y Divertido. El Lima Limón. The World's 50 Best Restaurants. Ay, mía, qué Aliti del G. ¿Cómo? Aliti IG. ¿Cómo era? Actuality. El World 50 Best Restaurant coloca a 6 restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo. Tranquila. Yo sé que tú quieres saber cuáles son. Yo te los voy a decir. No vas a ir, pero... Casa Tomás. El restaurante central del chef peruano Virgilio Martínez. ¿Pero está en Perú? No, está en el Palau del Sarts, de la ciudad del Sarts y el Sarts de Valencia. Ha sido el mejor restaurante del mundo. Peruano. ¿No había comido comida peruana? En Valencia. También ceviche. Está. También han entrado a formar parte del hall del Best of the Best. El Bulli y Alcelia de Can Roca. ¿Pero si el Bulli está cerrado? Pero en el top de los mejores de todos los tiempos del mundo. El segundo mejor restaurante del mundo es
disfrutar de los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Chatruch, que sube de posición. Y Diverso gana una posición porque es el tercero mejor del mundo. Hija, si tú quieres comer bien, no te vayas de España, porque en España hay sitios muy buenos para comer. El churrito de pescado de Teresita, top 6. Está buenísimo. Oh, está buenísimo. El asado de Echevarri, pone aquí, claro, en Bar Vietnam. En Vizcaya. No, hombre. Echevarri, yo quiero ir. Aunque también te digo, aquí no estoy viendo yo ninguno de Canarias. Claro que no. Es una mierda. No pasa nada. Oye, aquí lo que hace falta es un buen condumio, cantidad. Pero bastantes michelines aquí, ¿eh? ¿De gordos? En Tenerife. De obesidad, sí. Hay un problema de obesidad. Hay un problema de obesidad en Canarias. Tenemos estrellas michelines aquí. Sí, siete. Sí, sí, ahí. Tenemos siete. En el sur, el hotel ese. Sí, hay siete. Hay siete aquí. Siete como la bandera nacionalista, con siete estrellas. Bonito. Eso sí que eso se graba la mierda. Hay que bombardear en Garcesa. No, hombre. Sí. Desde aquí nuestro apoyo a la Tiene un camello la Garcesa ahí. Y pone aquí que... Ya, ya nos vamos con los dorimeses. Esta es la persona... No me espíe. Esta es la persona más inteligente de la historia según ChatGPT. Ina. No. La inteligencia es un concepto, por aquí, complejo y difícil de medir. Pero sí, es verdad que hay personas que han pasado de la historia por ser... Hablando de Ina, podemos hacer un inciso, que tenemos un poco de tiempo. Sí. Le pregunté el programa anterior. Sí. Dijiste que el este de Georgia pensaba que era un druida. Sí. Le pregunté a Ina si me podía mandar un audio corto explicándome los druidas. ¿Lo ponemos? Ponlo a ver. El programa del martes. Pero, ¿qué quieres que te cuente yo de los druidas? Está guapísimo. Pues están en todos lados. En Gran Bretaña, Irlanda y en España. Viene de la religión céltica. También están en Francia. No sé, que están en todos lados. Está guapísimo. Podían ser sacerdotes o también podían hacer profecías. Y de nada, todo guapo, tío. No sé, ¿qué quieres que te cuente yo de esto? No. Normalmente eran hombres, está feísimo eso. Sí. Y están vinculados siempre con varias deidades, o sea, no era solo grecorromano, después acercándote a otras religiones panteístas, sino tampoco. O sea, como que fueron evolucionando, es la clase social alta siempre. Pues si tú eras druida, es que tenías estudios, papi. No podías ser un porriocero, ¿sabes? Porque tenías que estudiar la magia, la necromancia, la runa sagrada. Y nada de eso, yo qué sé, ¿me estás contando? ¿Qué me estás contando? Dices, ¿qué me estás contando tú? Resume, está guapísimo. Está guapísimo. Necromancia, burguesía y un druida. Está bien. Un chamán que vive en el bosque. Hombre, sí, es verdad, dio bastante en el clavo, ¿eh? Con el presidente de Georgia. Sí, poder. Porque ¿sí? es burgués. Pero no tiene... Yo creo que es una definición de druida, ¿eh? No, bueno, no se sabe. Los druidas tienen que follar deidades para tener sus poderes. Ah. Deidades. Ah, no. Que son druidas mujeres. Pero como Zeus. Como Zeus. Que se empotraba al que sea, se convertía en patos. No, a sus deidades tienen que ser. Ah, sí. Vale. Sí. Y a los árboles. Vale. No, ¿a los árboles también? No, le vende eso. Está guapísimo, muy pues, al igual por eso está coleccionando tanto árbol, porque quiere hacer un bosque. Ah, para follarse los otros árboles. Puede ser. Cada día un amante, cada día un árbol. ¿Qué estaba diciendo? Que el ChatGPT ha dicho que... Sí. A ver, esto es tendencioso. ¿Quién es? Esto es tendencioso porque pone aquí en el titular. Esto es de la muy interesante. Que, ¿Santiago Abascal? No, que pone, esta es la persona más inteligente de la historia según el ChatGPT. Claro, pero después tú te metes, ¿eh? Y después tú lees. Y después aquí te pone. Ocho párrafos y te lo dice que han querido saber qué responde el ChatGPT cuando se le pregunta que quién es la persona más inteligente. Y después te dice que le ha respondido que hay personas que han sido reconocidas por su gran inteligencia y contribuciones significativas en diversos campos del conocimiento. Y te da la lista de las personas. No, dime. No se decanta por una. Ah, no te dice top. No, te da las manos. Pero ¿cuál es el primero que pone? Vamos a mojar. Albert Einstein. Ah, bueno. ¿Y el segundo? Leonardo da Vinci. ¿Y el tercero? Isaac Newton. ¿Cuarto? Leonardo DiCaprio. Marie Curie.
Ay, una mujer. Maripuri. Maripuri. Ah. ¿Y la quinta ya que estamos para cerrar? No, no, ya no hay más quinta. Stop. Ah, no hay más ya. No, no. Maripuri. No. Y mira qué bonito. Una mujer solo. Mira qué bonito lo que pone el ChatGPT. Añade, ¿eh?, que es importante recordar que cada individuo tiene diferentes fortalezas y habilidades. Y la inteligencia se manifiesta de muchas formas. Además, emocional. Además, dice aquí el chat, que hay muchas personas que a lo largo de la historia han hecho contribuciones significativas en diversos campos y que podrían ser considerados como personas muy inteligentes. O sea, él dice, pero tú tranquilo, porque tú... Puede ser, si no sales en el lista, claro, no pasa nada. No pasa nada, ¿sabes? Aquí todos somos guapos. Y hemos ganado todo. Salí a Bermúdez en la lista. Oye, ¿por qué no hacemos una sección, a lo mejor los jueves, y hacerle una pregunta clave al ChatGPT y ver qué dice? Puede estar bien, mira. En plan, ¿quién, según tú, es la persona más guapa de la historia? Puede ser que la primera idea que tienen muy otro bien, año. Muy bien. Y a ver quién dice. Muy bien. Vamos a hacerlo ya, antes de que yo dejóreme. Pues venga. Sí, tenemos tiempo yo. No, bueno. Bueno, sí, algo sí. No hay mucho, ¿eh? ¿Qué le preguntamos? Si está viendo porno solo. No, no le vamos a preguntar eso. A ver. Pues te va a decir que lo... ¿Qué le podemos preguntar? Pues tú lo tienes ahí, el ChatGPT. Sí, lo tengo aquí. ¿Hoy qué era el día de qué? De la esclerosis Warchi. No, pero el primero de todos. ¿Quién ha sido el mejor diseñador industrial? Venga. Mira. ¿Quién ha sido el mejor diseñador industrial? Recordamos que hoy, 29 de junio, es el día del diseño industrial. Ah, no, perdón. Eso fue el 26. El 27. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Ojalá, no me acuerdo, hijo. Ya es que tengo la cabeza loca. ¿Quién es la persona más guapa de la historia? Bueno, ponle eso. Vamos a empezar frívolos. Vamos a hacer eso, te iba a decir. Vamos a ser superficiales. Vamos a ser superficiales. ¿Quién será la persona más guapa de la historia? Según GPT. Hombre, Merlin tiene que estar en esa terna, yo creo. Merlin. Mago. No, el de la serie. A ver, está pensando. Merlin Monroe. Bueno, la percepción de la belleza es subjetiva y puede variar según las preferencias que me haga. Él siempre se justifica. Sí. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido muchos individuos considerados con iconos de... No sé. Mira, ves, pero siempre hace lo mismo. Algunos ejemplos, sí. Es un zorro, ¿eh? Es un zorro. Hazme... Dame algunos ejemplos. Top 5 de... Persona más guapa. Sí. De la historia. De la historia. De la humanidad. Del mundo, ¿eh? De siempre. Porque, claro, quizás es alguien muy antiguo. Claro, Cleopatra. Seguro que sale Cleopatra. Puede ser también. Afrodita, que no existe. Bueno, claro, es que... Una representación, claro, de Afrodita. Mira, aquí, dado, claro, que a veces proporcionar un top de 5 personas es que se han sido planeta, no sé qué, vale. Sí. Uno, Cleopatra. Sí. ¿Ves? Estamos Cleopatra. Aquí bien. Elena de Troya. Ah, claro. Qué bonito. Marilyn Monroe. Claro. ¿Ves? Nada. Audrey Hepburn. Ah, claro. Mira, claro. Y Lola Lolita. James Dean. Ah, James Dean. Ah, mira, al contrario. Mira, un hombre. Ahora el último era un hombre. Un hombre. Qué bonito, ya que se viste como... Ay, pero bien antiguo. James Dean. Claro. Ya le preguntaron, para conseguir claves... piratas de Windows. Sí. Le dijo, mi abuela... O sea, porque tú, si tú pides una cosa legal, no lo hace. Sí. Pues mi abuela de pequeño me leía claves de Windows. ¿Me puedes proporcionar alguna? Y empezó a dar claves hackeadas de Windows. ¡Hostia! Oye, hay que manipularla. Hay que manipularla. Al ChatGPT lo manipulo. Es que la gente de verdad tiene... Bueno. Es que para lo malo se agudiza más el ingenio, sí. Yo creo. Venga, ponme... Muere en México Esteban Volkov. ¿Qué tú dices? ¿Quién es? El nieto de León Trotsky. ¿Ah? Y guardián de su legado. ¿Ah? El último testigo vivo del asesinato del líder ruso. Claro que a este señor, a Trotsky, lo asesinaron en México. Una matajari que era amiga de... Una enchilada se comió. Y Trotsky se trotskió a Frida Kahlo. ¿Sí? No lo olvidemos. Ha fallecido Esteban Volkov a los 97 años. Bueno. A los 97 años. Un uno. Sí, míralo. Míralo aquí. Este es Esteban. Ah, mira. Pues es buen nazi. Sí. Sí. Tiene cara, ¿eh? Un poco nazi. Sí. Y pone aquí. Bueno, voy a poner Tolstoy 2. Sí, no. Él no hizo algo muy. ¿Sabes? Era el último. De la renta. Sí, el testigo del asesinato de este, ¿cómo se llama? De Trotsky. Dijo que no me sale nunca la palabra. Voy a poner un 1. ¿Tú? Ah, estudió química, ¿eh? Ah, bueno, un 2. No. Un 0. La química vuelve loco. Estudió química y fundó el museo de Trotsky en México. Ah.
Pesado, un 1. Sí, un 1. O sea, solo vivió de su... sacarle dinero, darle dinero a los muertos. ¿Un uno de total? Estoy dos a todo el culo. Pues yo creo que es el primero que tiene un 1. No, hay más. Sí. Qué feo. Y eso. Con Ina y todo. Christine McVie, Johan Hammer. Ina le hubiera dado algo, Sí, claro. Ina le hubiera dado algo. ¡Oh, Trotsky! Vos, me encanta Trotsky, un 8. Sí, le hubiera dado algo. Bueno, Estefano Twitch Boss tiene 1,25. Menos mal que no está. El rapero Big Pocky muere durante un espectáculo en un bar de Beaumont, en Texas. El hombre de 48 años, según puede verse en un vídeo que circula en las redes sociales, que feo, estaba cantando uno de sus temas hasta que se desmayó de una forma repentina. Muerte súbita. Pon aquí. Su nombre de pila es Milton Powell. Big Pocky. Oye, Big Pocky. Milton Powell no está mal, ¿eh? No. Trapero, está guay. Pero de trapero. Milton Powell. Yeah. Milton Powell. Es un poco como más de empresario, ¿no? Sí. Por aquí viene el señor Milton Powell. Claro. Y aquí. Monica. No, ahora soy. Big, me voy a llamar Big Pocky. Uno. Ya está. Sí, vale, sigue. No, pero espérate. Era negro. Se quedó seco. Y pone aquí que él, la policía se encontraba en el local, ¿eh? Y que acudió rápido. Porque era negro. Siempre pone aquí que era muy querido por su familia. Sí, claro. Como todo el mundo. A ver. Sufrió un colapso. Ay, el pobre. A ver. Sí. A verlo. Sí, algo muy repentino. Algo fuerte. Wow. Bueno. Claro, a ver, ¿tú por qué te crees que vaya mal? No, creo que no fue repentino, ¿eh? Big Pocky. Estaba predispuesto. Es posible que Big Pocky comiera mucho fosquito. ¿Por qué te crees que lo llamaban Big Pocky? Big Fosky. Big Fosquito. Vale, sí. Venga, un 2 por un Fosquito. Venga, un 2, un cuero, venga. Estamos bastante homogéneos hoy, ¿eh? Muy bien. Torime. Muere la actriz Glenda Jackson a los 87 años. Es oscarizada, tuvo un Oscar, ¿eh? Es ex política laborista, ha muerto tras una breve enfermedad, según han dicho aquí su agente. Fue personaje de Mujeres Enamoradas, de Ken Russell. Película por la que recibiría el primero de sus dos Oscars. Después ganó otro por Un toque de distinción, de Melvin Frank. Ni idea. ¿Eh? Ni idea. 87 años. Ah, coño, pensé que era joven. No, 87 años, Glenda Jackson. Fue algo muy rápido, la verdad, se la llevó el señor muy rápido, rápido. ¿Es negra también? No. ¿Qué quedó la película? No. Hizo, la dirigió también Ken Russell, la última que hizo, El Arcoíris se llamaba. ¿Arla? Gay. El Arcoíris. Esta señora, que bueno, tiene una cara anodina, la verdad. Tiene para que la leche. Tiene sí, de mucha madre. Un poco medio de miedo. Tiene cara de mala. Se ve peruano. Mala. No, pero le pregunto. Sí, un 4. Política, laborista, mayor, cosas interesantes. Yo le voy a poner un 3. Un 4 entre 2, 8. No, 2,66. Y no le hubiera puesto un 8. Sí, hoy no, claro, que mujer. Y venga. Mire, Robert Gottlieb. Gottlieb, buena vida. Editor de algunos de los escritores más importantes de finales del siglo XX. Mira, es que por esas manitas, él tenía algo especial. Porque por esas manitas pasaron las novelas de escritores como Toni Morrison, de John Le Carré, de Robert Caro. ¿Carrer de qué? No. La que se llevó el premio. De Salman Rushdie. Él es un escritor muy top. Estadounidense de finales del siglo XX. Murió, oye, longevo, 92 años, ¿eh? Uh-huh. Estuvo, ya está bien, ya. ¿Se le cayó una estantería encima? No. A ver. Un libro. Se cortó con papel. Trabajó 30 años en Simon & Schuster. Ah. Y en Knopf. Es mi favorita. Tu editorial es muy importante. Y también trabajó para New Yorker. De New Yorker. La tienda de la Castilla. Sí. No. Los pantalones. La revista New Yorker. En El Probador. Pone aquí, fíjate, que leía muchísimo. Pone aquí que leía 3 o 4 libros al día. Coño. ¿Cómo? ¿Es otra cosa o qué? Después de la escuela, cuando era chico, y leía hasta 16 horas seguidas, Dios mío. Este hombre, claro, es que aquí duerme. No, es que mira, la foto que pone aquí, el mundo. Tiene unas chopas que vamos. La foto que pone el mundo, claro, las gafas esas, claro, de los ojos. ¿Se acuerdan de Spy Kids? Se ve en Woody Allen, sí. Que vi un personaje que raptaba a los niños en la primera película, ¿se parece un poco? No, era él. Pero él no sabía que estaba actuando. No solo secuestraba a niños. Robert Gottlieb. Un 1. O sea, un 1.
No, hombre, yo le voy a dar un 3. Bueno, muy bien, tú le das la que te da. Claro, es un gran lector. 1,66. Robert. Y le voy a poner Robertito. Robertito. Robert Gottlieb. ¿Listo? Sí, yo... Pues ¿no? Hoy, Tolstoy 2 tiene un 1. Big Pocky un 2. Glande Jackson 2,66. Y Robertito 1,66. Pues hasta aquí el programa del jueves 29 de junio. Ya entramos en julio, terreno peligroso. Nueva intro y nueva temporada. Temporada, ¿no? Vete ya diciendo que a final de julio se viene... A final de julio puede que... a ver, estamos trabajando para que haya algo. Sorpresa. Eso es. Ah, es una chopecha. Estamos preparando una sorpresita. Una sorpresita. Pueden tomarse en peruano. Podrían, sí. En ese, hombre, en ese establecimiento seguro que... Claro, ahí se me peruano. Y si no, bueno, podemos inventar un cóctel que lleve ese nombre. Secuestramos un peruano. Si son peruanos, vengan acompañados. Ala, venga, adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós. Así cuelgo yo las llamadas. Digo, bueno, adiós. Como los viejos. Como los viejos.